ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a Dios por un cumpleaños más, un año más que le da a nuestro hermano. Y pues sabemos que va a cumplir muchos, muchos años más. Amén. Gracias a Dios por su familia y gracias por la congregación. Bueno, pues voy a invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 23. Vamos a dar inicio con una palabra. Y hoy voy a estar hablándoles de la importancia de la perseverancia en el servicio de Dios. Y creo que han estado escuchando algo al respecto sobre la arqueología, que es una de las ramas de arqueología que estudia tanto el origen, el desarrollo como el efecto del pecado. Y vamos a estar haciendo alusión a algo a eso. Y por el verso de su palabra, quisiera que se pusiera sobre sus pies para leer este verso, todos juntos, capítulo 6, verso 23. Voy a hacer una breve oración y le damos gracias a Dios. Leemos todos juntos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias a Dios porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios por este día tan especial en la vida de nuestro hermano. Gracias porque le has concedido, Señor, un año más. Y te damos gracias a Dios porque hasta aquí lo has bendecido, lo has sostenido, lo has ayudado, Señor. Has puesto a su familia, Señor, como una corona de gloria, Padre. Y te doy gracias por ello, Señor. Gracias porque todos están en tus caminos, Señor, y porque tú estás en el camino de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a la congregación, bendigo a la familia. Y te ruego, mi Dios, que esta palabra sea propicia, Señor, para cada necesidad. Que cada uno de nosotros salga, Señor, recibiendo cada quien su parte, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues toma su asiento y damos gracias a Dios. Como sea, hermano Rita, el nombre está en Mendoza, vengo de la ciudad de Tijuana. Ahí tiene su casa cuando guste, estoy en sus órdenes, amén. Y como decía, creo que me estaba comentando al pastor Rita que han estado hablando sobre lo que es la arqueología, que es una de las ramas de la teología que estudia, fíjense bien, estudia el origen del pecado, el desarrollo del pecado y los efectos del pecado. Y normalmente nosotros, la arqueología viene de una palabra como si quiere vaya a Santiago capítulo 5, verso 20. Viene de un original que era amartolos, y amartología es la ciencia que es el pecado, pero viene del original que es amartolos, o también amarintia, que significa errarle al blanco. Esta palabra, en el capítulo 5, verso 20, la palabra que utilizan aquí de pecador o error, pecador del error, ahí lo menciona, dice el verso 20, vamos a leer el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, fíjese bien, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cuidará multitud de pecados, ¿verdad? O sea, cantidad de equivocaciones dejarán de ser. O sea, no vas a seguir equivocándote lo mismo. Entonces, la palabra viene de un original que significa que errarle al blanco. En aquella ocasión juntaban a los mejores arqueros y ponían un blanco fijo y empezaban a tirar, y el que le erraba al blanco le decían amartolos, o sea, pecador. Le decían amartolos, era pecador, o sea, se había equivocado. Entonces, una de los peores errores o equivocaciones o pecados que podemos haber cometido, que podemos cometer, es estar pecando sin darnos cuenta. O sea, que tú pienses que estás bien y que estás en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros creemos que los malos hábitos o malas acciones, palabras o actitudes que desarrollamos durante la vida, pensamos que en realidad ese es el pecado. A veces decimos, por decir, bueno, adulteró, y no negamos que sea parte de los pecados que se menciona en la Biblia. Pero en estos tiempos, en el tiempo de la gracia, los pecados, Satanás es más astuto. Satanás no va a venir a usted para engañarlo, por decir, en una fornicación. Va a decir, no, pues, fornicario. Pues no, por supuesto que no va a venir a engañarlo de esa forma, porque eso usted no lo va a engañar, aunque usted fornique.
no le va a mirar, usted lo va a hacer con conocimiento de causa. De tal manera que es posible que hasta lo planee, lo piense bien para hacerlo, ¿verdad? No lo va a hacer el público, porque usted perfectamente sabe antes de hacer las cosas que está mal lo que está haciendo, lo que va a hacer. Entonces, en ese punto, aunque el enemigo le diga, sabes, tú pecaste, o que la gente lo condene, todo, para Dios, ese pecado tiene hasta cierto punto una muy poca relevancia comparado con los pecados que a Dios sí le preocupan, por decir algo, en nuestra vida, como cristianos. Ese pecado sí le preocupa a Dios. Por decir, uno de los peores pecados que puede cometer el ser humano como cristiano, es dudar del amor de Dios cuando las tormentas o las olas azotan tu nave. O sea, que tú dudes del amor de Dios. Por eso cuando Dios, Jesucristo, le dijo a los discípulos, súbanse en la barca, pasen al otro lado, y luego le dice a uno de ellos, a Pedro, baja de la barca, y luego le dice para subirse con ellos, una de las preguntas que le hace es, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que yo no voy a hacer algo si yo fui el que te embarqué, yo fui el que te dije que te embarcaras? Entonces, por supuesto que es para que yo me embarque contigo. Y ustedes leen eso en el capítulo 14 de Mateo, en el verso 22 en adelante, hasta el 33. Y este verso nos indica cuál es lo que le preocupa a Dios. O sea, ¿cómo es posible que nosotros dudemos de que Dios está con nosotros si Él dijo... que siempre nos iba a ayudar, que siempre iba a estar con nosotros? Entonces es como dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces también es muy lógico que a veces cuando cometemos un pecado, un error, una equivocación, cuando nos hacemos por todos, nosotros como que decimos, yo creo que Dios ya me dio la espalda, yo creo que Dios ya no va a querer nada conmigo, y nos olvidamos de la palabra. Es un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la fidelidad de la palabra de Dios y de la honorabilidad que Dios tiene en su palabra. Si alguien sabe cumplir su palabra, es Dios. Y Él dijo en una ocasión, aunque ustedes sean infieles, ¿qué dijo? Yo voy a permanecer fiel. Entonces de repente nosotros, ahora no es una licencia para pecar, pero sí es una aliciente para poder decirles al Señor, gracias y agradecimiento, dejar de pecar. Entonces, ese es un punto que Dios le preocupa. Es decir, ¿cómo es posible que ustedes duden? ¿Cómo es posible que ustedes duden de la palabra que viene cerrada? Otra de las cosas fuertes que a Dios le preocupa es que nosotros de repente lleguemos a un ciclo donde nos estemos dando cuenta que nuestra vida no está siendo lo suficientemente fructífera. Hoy no estamos elevando nuestro nivel, no estamos avanzando cada día, no estamos siendo más y mejores cada día, sino que llegamos a un punto donde te conformas con ser lo que hasta ahora eres, y de ahí no pasa. Tú como que dices, bueno, por lo pronto yo voy a ser más que el otro. Al cabo que pues yo tengo un poquito más que decir. Al cabo que yo puedo un poco más que él. Al cabo que yo no soy tan torpe como el otro. Y que en un momento en que tú cometes el gran pecado de dejar de avanzar. Y Dios dijo que el justo iba a estar creciendo y creciendo y creciendo. Y así como sus misericordias son nuevas cada mañana, así también el crecimiento de cada justo iba a ser como cada mañana. O sea, como el agua, dijo, ¿no? Que va en aumento. Entonces mi misericordia es nueva cada mañana. O sea, cada vez que tú creces. Cada vez que tú creces, mi misericordia es nueva. Entonces nosotros de repente decimos, ¿sabes? Dios, hermano, no se preocupe, porque dice la Biblia que su misericordia será nueva cada mañana, gloria a Dios, cuando lo creen, y todo dice amén. Pero tú no estás en esas mañanas. Tú no estás en esas almas. ¿Por qué? Porque dijo que el justo iba a crecer, iba a florecer, iba a aumentarse, iba a ir más y más y más y más, como el alba, hasta que el día fuera perfecto. Entonces muchas veces uno de los pecados, equivocaciones o errores que cometemos es estar esperando una bendición que nunca va a llegar. Y usted dice, ¿pero por qué? Si Dios es fiel, sí, pero tiene cláusulas muy claras. Un ejemplo, un pastor me decía, pastor, yo quiero hablar con usted. Me decía, pastor, yo quiero hablar con usted. Digo, dígame lo que pasó. Mire, pastor, lo que pasa es que yo tengo tiempo que yo no siento la presencia de Dios.
Le digo, bienvenido al club, yo tampoco. Y acababa de escuchar a un gran predicador que decía, hermano, mire, hace 20 años, hacía un hombre que se llama Luis Palau, y decía, yo me acuerdo que ese hombre caminaba así, decía, había como, no sé, 2.000 o 5.000 personas habían tal vez ahí, y él caminaba y decía, hermano, hace 20 años que yo sentí la presencia de Dios, y después de eso he tenido que vivir por fe, decía. Porque hay gente que todavía también comete un pecado, quiere sentir todo el tiempo, como si fueran niños. ¿Qué dijo el Señor? Que el justo porque iba a vivir. El justo vivirá por fe. Y la fe es para cuando no sientes nada, no miras nada y no sientes nada. O sea, no, no hay nada. No oyes, no miras, no sientes. En ese momento usa la fe. Cuando ves que como que todo está de cabeza, ten fe que Dios está ahí a pesar de que todo está de cabeza. A pesar de que los vientos te son contrarios, de que las olas azotan tu nave, de que la gente que te rodea, como en el caso de Pedro, es negativa, tú crees que en la persona que está enfrente de ti, aunque parece un fantasma, y aunque tal parece que llegó demasiado tarde, porque era la cuarta vigilia, tú debes creer que es Dios y que Dios está ahí. Amén. Entonces nosotros a veces cometemos pecados, errores. Y uno de los errores que quiero que vaya en Lucas capítulo 1, yo quiero que vea este punto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, Lucas capítulo 1, en muchas ocasiones nosotros nos va a engañar Satanás de una forma, pero bien linda, bien. Así que mira, es como que usted dice, usted le va a dar la razón a Satanás. Cuando una mentira usted lo aplica como verdad, usted fue engañado. Porque usted puede comprar, por decir, una bolsa que usted sabe que es no es original, y usted lo compra y usted dice, no, pues, muy bien, yo sé que no es original, usted está engañado. No, ¿verdad? O sea, porque tú sabes que no es original. Pero cuando tú compras una bolsa, lo analizas y tú dices, no, si este es original. Y que venga otro y te diga, no, eso no es original, ¿cómo no? O sea, ay, pues yo conozco bien de esto. ¿Qué va a decir usted? Pues si yo he tenido muchas bolsas de esto, yo he estado en la fábrica de esto, yo conozco los terminados de esto, yo te reconozco los acabados, y que de repente el dueño, el que te lo está vendiendo, que sabe que no es original, te diga, qué buen conocedor, yo sabía que usted conocía muy bien esto. Este pobre ignorante no sabe, pero usted es un gran conocedor, ¿sabe? Le voy a regalar una bolsa más por su tremendo conocimiento que tiene. Y que usted se vaya así orgulloso con su bolsa, así todo así, y que todos sabemos, y el dueño dice, qué bruto, ¿eh? Qué bruta la persona. O sea, ella misma declaró que era original. Esa es una mentira. Eso es cuando nosotros somos engañados. Entonces puede ser que usted esté pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, creyendo que usted está haciendo las cosas, ¡wow!, al más alto nivel. Entonces, cuando Satanás dice, así te quiero tener. Así te voy a tener. Desde el principio le dijo a Moisés, le decía a Moisés, ¿saben? Le decía a Faraón, le decía, mira, vamos a hacer una cosa. Como que vamos a ir a un arreglo. Mira, ustedes se van a adorar a su Dios. Nomás no se vayan muy lejos. Adórenlo y todo. Nomás no vayan muy lejos. No vayan más allá de lo que es. ¿Qué decía Moisés? No. Vamos a ir más para allá. Bueno, está bien. Vamos a llegar a otro acuerdo, mira. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo me quiero llevar a mis mujeres, a mis hijos, a mis ganados, a mi dinero, a todas las cosas. No, mira, vamos a hacer una cosa. Váyanse los hombres y las mujeres, pero déjenme los niños y los ganados aquí. Y decía, no, yo quiero todo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Se van sus mujeres, sus hombres y sus niños, pero déjenme los ganados aquí. Y yo me gusta una palabra que José le dijo para Faraón, digo, no, porque ni una pezuña te vamos a sacar aquí. Porque todo va a ser trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía Moisés, hermano, sabía perfectamente bien Moisés, que a él no le iba a engañar. Dios le había dicho claramente qué es lo que tenía que hacer, y él lo iba a hacer, pasara lo que pasara. Entonces, lo peor que le puede pasar al cristiano es que, mire, que usted esté pecando y criticando a otro. Eso es lo peor que le puede pasar, porque Satanás se ríe y le dice, wow, mira. Un ejemplo, que usted de repente diga, ay hermano, qué hermosa es la palabra, y usted no lo vea. Un ejemplo, tan sencillo como eso. ¿Qué es pecar? Desobedecer a Dios.
Y si el capítulo 6, verso 6 de Deuteronomio dijo al Señor que nosotros leyéramos y volviéramos a leer y volviéramos a leer, mire, pongan el 6:6 lo que dice el Deuteronomio 6:6, del 6 al 9. Y que nosotros no atendamos esa palabra, y que hay gente, hermano, que era, parece que está vacunada contra la Biblia. No lo lee. Entonces, pero empieza a caminar y trae su Biblia y habla de la palabra. Habla de la palabra. Uy, se levanta así diciendo, ay, qué palabra, por un versículo. Ya se acostumbró a conformar su vida. Cuando Dios dice, ¿qué dice? ¿Dónde leemos? Bueno, si quieres leemos entonces. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y vea usted lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién dijo eso? Dios, ¿no? Y hay gente que no adultera, que no chismea, que no se droga, que no hace muchas cosas de lo que hacen los mundanos, pero tampoco hace lo que dice el Señor. Y ese es un pecado mortal. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que si nosotros hacíamos esto, seríamos prosperados en todos nuestros caminos y que todo lo que emprendiéramos nos iba a salir bien. ¿Lo dijo o no? Entonces, miren, hacemos esto, no leemos la Biblia y entonces sustituimos la Biblia, la oración, la lectura de la Biblia, por la oración. Y empezamos a decir, Señor, abre la ventana de los cielos, bendice, Señor, declara prosperidad. Yo claro que sí, pero Señor, en el momento, yo no te dije que orares por las bendiciones. Yo te dije que obedecieras para las bendiciones. Hermano, estoy buscando una bendición. Yo no dije eso. Yo dije que si tú obedecías, esas bendiciones vendrían sobre ti. No que tú ibas a andar atrás de todo. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? De repente el Señor dice, mira, aparte de que no me obedecen lo que estoy diciendo, ahora quieren obligarme a hacer lo que yo no quiero hacer, como la forma que lo quiero hacer. Ahora quieren que por su oración yo conteste con bendición. Que yo los prospere por la oración y por el ayuno. Cuando yo les dije que era por lectura. Yo les dije que era por palabra. Y eso es un pecado. Ese es el error del alma. No quiere decir que no seas el mejor arquero, porque reunían los mejores arqueros. No quiere decir que no seas de los mejores arqueros. No quiere decir que no le estés tirando. Lo que está diciendo es que aunque eres el mejor arquero, y aunque le estás tirando, y aunque tu ganas de pegarle, le estás errando al blanco. Por un pequeño detalle. No estás cumpliendo lo que dijo el Señor. Así es, pues. Ese sí es un pecado mortal. Pero ese pecado, ¿a poco usted dice así como diciendo que se siente? Mire, alguien tiene que levantar su mano así de decir, el que fornicó la última vez que fornicó, alguien que fornicó últimamente. Nadie fornicó. Bueno, alguien que contó un chisme. ¿Un santo? Alguien que no ha diezmado, que le ha robado al Señor, o sea, que es un grande error al Señor, que no le está diezmando. ¡Wow! Entonces, mire. Pero mire, vamos a ver que usted, ¿qué pecado le gusta más así que el que lo menciona? Bueno, sí. Un pecado así que dijéramos así como, ¿qué es posible que haga eso? ¿Qué pecado sería? Ya se le viene a la mente mucho, ¿verdad? Que usted diga, o que usted lo cometa. ¿Cómo se sentía ese pecado que usted pensó? Se siente mal cuando uno le falla a Dios. Aunque el bebé esté así tan puro, tan mal, sin mancha, de repente le falla a Dios. Entonces me siento mal cuando le falla a Dios. Pero no se siente uno mal cuando no lee una Biblia. Te debería sentir pésimo por no leer la Biblia. Pero si no ves ese pecado, no lo sientes como que. Es más, sientes que no lo sientes. Porque es como, si ya oré, ¿para qué canto? Y si ya canté y ya oré, pues ¿para qué ofrendo? O sea, como que sustituimos cosas. Esos son pecados mortales. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado.
Otra de las cosas que quiero enseñar, y entonces quiero enfocar el mensaje, el capítulo 1 de Lucas es un ejemplo de muchas cosas que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Pero el capítulo 1 de Lucas habla de un hombre llamado Zacarías y de una mujer llamada Isabel. Zacarías significa la mente de Dios o al que Dios no olvida. Y Elizabeth significa la que ama a Dios o a la que Dios ama. Fíjese bien. Zacarías significa la mente de Dios o al que Dios no olvida. Y si Elizabeth significa la que ama a Dios, a la que Dios ama o la que ama a Dios. Y estas personas eran pareja, esposo y esposa. Pero el uno, en el caso del capítulo 1, verso 5, en el caso de Zacarías, los dos eran sacerdotes, pero las líneas sacerdotales de los dos eran de la máxima línea sacerdotal. En el caso de Zacarías, venía de la clase de Abías, no sé si lo ven por ahí, Zacarías venía de la clase de Abías, en el verso 5, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de ¿dónde? ¿Vieron? Dos de las líneas sacerdotales más importantes de todos los tiempos. Uno por constitución de Dios y el otro por institución de Dios. O sea, hay gente que uno era por una clase, como una universidad de sacerdotes, y la otra era por una genealogía de sacerdotes. Y Zacarías venía de la clase de Abías y Elizabeth de la clase de Aarón. Su nombre significa que la mente de Dios o que Dios no olvida, y el otro significa la que Dios ama o que Dios o la que ama a Dios. Esos hombres, fíjense bien, por años desde Aarón, sus ancestros habían sido sacerdotes todas sus generaciones. Ellos mismos eran sacerdotes y lo habían sido por toda su vida. Vea esto, observe esto. Todas sus generaciones habían sido sacerdotes. Toda su vida ellos habían sido sacerdotes. Y no cualquier sacerdote por línea, ni cualquier sacerdote por aplicación. Miren lo que dice el verso 6. Ambos, no, porque a veces en las parejas es muy difícil encontrar esto de ambos, ¿verdad? A veces cuando la mujer le atora bien, el hombre no quiere. A veces cuando el hombre le atora bien, la mujer no quiere. Pero en este caso no, ambos eran justos e irreprensibles, dice, ¿en qué? ¿Lo lee? ¿En qué eran irreprensibles? En todos, fíjese, todos los mandamientos. Es increíble esto. Su genealogía impecable, su vida impecable. Una vida de entrega en sus ancestros, una vida de entrega en lo personal, pero una vida de obediencia pura en Dios. Entonces, dice que ambos eran irreprensibles, justos y delante de Dios. Y dice, pero, el verso 7 hay un pero. Pero, ¿cuál era el pero? No tenían hijos. Pero no tenían hijos. O sea, no tenían algo por qué vivir y tampoco tenían esperanza de lograrlo. Los hijos, hermanos, son la motivación de cualquier ser humano. Los hijos nos hacen avanzar, los hijos nos hacen vivir una vida diferente. Los hijos pueden hacer que tú aguantes un mal matrimonio durante toda la vida por los hijos. Porque los hijos son una motivación muy fuerte en tu vida. Los hijos son la gloria del hombre aquí en la tierra. Los hijos son la herencia que Dios nos da. Los hijos son nuestra razón de vivir en este mundo. Los hijos, por los hijos, hermanos, muchas mujeres han abandonado su esperanza de casarse por entregarse, consagrar su vida a sacar adelante a sus hijos. Por sus hijos, muchas mujeres y hombres han soportado matrimonios difíciles durante toda su vida, humillaciones, golpes y demás, y lo han hecho por sus hijos. Y aún cuando sus hijos, llegando al final,
le digan, ¿sabes qué? Sé para entregar mi vida por ti, para que tú te gradúes, para que tú trabajes, para que tú logres tu carrera, y que cuando llegue a lograr su carrera y está el papá feliz, la mamá feliz, le dice, ¿sabes qué, mami y papi, me caso? O sea, viene otro que no le costó ni un peso, no le costó nada, no cambió pañales, no pagó universidad, no pagó nada, no se desveló, nunca fue desgraciado por él o por ella, nunca, y viene con la mano a la cintura. ¿Qué onda, suegro? Eso sí duele, no se lo dice, no, porque va a pasar ya. Estoy ya curtido en eso. Yo quiero ver a la gente. Una vez me llegó con un sombrerito aquí, medio, así medio, yo aquí, mi machote, y el tipo así con un sombrerito acá. Dije, ¿qué es esto? Y yo le pongo a mi hija y le dije, ¿qué es esta cosa? Y las hijas, hermano, lo presentan así como que, wow, como que se encontraron un tesoro. Dice, sí, es un bonito. Y así como que, ¡ay, qué adoración, man! Digo, yo sé que no vas a necesitar que yo esté de acuerdo para que tú lo hagas. Mi papá decía un dicho, cuando la mula dice no paso y la mujer me caso, la mujer se casa y la mula no pasa. Ya cuando una persona, cuando su hijo diga, lo voy a hacer, o cuando su hija diga, lo voy a hacer, usted póngase así como diciendo, ay, ok, ¿cuándo va a ser? Así rápido, ¿verdad? Porque si lo quiere evitar, nada más lo van a hacer, ¿ok? Se lo dice un hombre de experiencia. Lo he tratado de evitar 20 mil veces. Nunca lo he podido lograr. ¿Ok? Entonces, llega un punto, en que esa pareja no era el caso de que jalaban uno para otro lado, uno para un lado, para otro. Eran ambos justos. Pero ambos no tenían motivos para vivir. Pero lo peor de todo, no tenían esperanza para lograrlo, porque ambos eran ancianos y ella era estéril. Y aunque habían sido justos, y aunque toda su vida sacerdotes, y aunque sus ancestros sacerdotes, tal parecía que Dios se había ensañado con esta manera. Y aunque tu nombre signifique en la mente de Dios, y aunque tu nombre signifique que yo nunca te olvido, y aunque tu nombre signifique que amas a Dios, de todas maneras, no tienes lo que más deseas. ¿No le ha pasado así a usted que de repente no tiene lo que quiere o le llega lo que no pide? ¿No le ha pasado? Bueno, a Jesucristo le pasó, de repente dijo, ¡tengo sed! Dijo, ¿qué esperaba? ¿Y qué le dieron? ¿Y qué hizo? Se lo tomó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que aunque no era lo que había pedido, no era lo que necesitaba, no era lo que deseaba, pero sí era lo que Dios necesitaba para cumplir su propósito aquí en la salvación de la tierra. Entonces Jesús dijo, bueno, no es lo que quiero, no es lo que pido, no es lo que deseo, pero sí es lo que se necesita para que el propósito de Dios cumpla. Por supuesto, el linaje servía para acelerar la muerte de los crucificados. En cuanto lo tomó, expiró, se murió. Entonces, en muchas ocasiones, tú te vas a tomar, vas a decir como que yo he servido, yo he caminado, yo he hecho muchas cosas, pero como que no veo coronado mi esfuerzo. No veo coronado mi esfuerzo con mis hijos, con mi pareja, con mi iglesia, con mi congregación, con mis pastores, con mi trabajo, con mi negocio. En diferentes, miren, con el ejercicio, por decir algo. Hay gente que todavía hace ejercicio aquí, oye. Porque hay gente que dice, ¿usted cree que el cuerpo que usted trae es el templo de Dios? ¿Sí lo cree? Pero hay algunos que no lo cuidan, por eso creo que no lo creen. Si es el templo de Dios, ¿cómo lo debe cuidar? ¿Cómo lo debe cuidar? ¿Cómo? ¿Como el templo de Dios o no? Y no, ok, entonces no has creído que es el templo de Dios. No has creído que es el templo de Dios. No, amén, yo lo creo. Ya te engañó Satanás. No lo crees. Cuando se cree, se cuida. Yo dije al Señor, Señor, voy a cuidar. Cuando yo supe que mi cuerpo era el templo de Dios, digo, Señor, voy a cuidar este cuerpo. Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y el hecho que esté en templo, se vaya a quedar mal. Y por eso me voy ahí que de repente estoy ya a mis 52 años.
Y mis hijos, yo tengo un montón de hijos, nietos, tengo 6 nietos. Y a mis 52 años yo estoy haciendo ese. Y estoy escuchando la palabra, pero siento que así es con cuerda de todo, porque ya no puedo andar pesa y todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues lo único es todo. Y me dicen mis hijos, papi, ¿todavía te gusta hacer ejercicio? Le digo, no me gusta, digo, ya no me gusta, digo, pero tengo que hacer. Tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya entendí, este es el cuerpo de Dios, es el templo. Y lo más tremendo, hermano, esto es el vehículo del evangelio. Su cuerpo es el vehículo del evangelio. Siendo el templo de Dios, es el vehículo del evangelio. Entre más fuerza tenga para avanzar, más lejos llega el evangelio. Tiene que ser tres cosas: proclamar el evangelio, establecer el evangelio y extender el evangelio. Lo que hizo Juan Bautista, Jesús y Pablo. Uno proclamó, el otro estableció y el otro extendió. Entonces, nosotros debemos hablar. Hay cosas, hermano, que nos engañan a Satanás. Pero nosotros queremos que estamos bien. Detallitos. Entonces, ¿qué era la necesidad de este hombre? Dice la Biblia, verso 8. Y aquí quiero que vean qué es lo que se necesita hacer para que cuando no ves como que ves, que ya no, que no ves, o sientes que no sientes, o como que te das cuenta que estás dando vuelta en tú mismo, tú necesitas hacer algo diferente. Hay un dicho por ahí que dice que no puedes esperar cosas diferentes cuando tú siempre estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice el verso 8, aconteció que ejerciendo, o sea, trabajando Zacarías en el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, la clase de Abías, dice conforme a la costumbre, marque la palabra, conforme a la costumbre del sacerdocio, conforme a la costumbre del sacerdocio, Satanás muchas veces te indica, te hace que hagas que camines en la misma pasada de Dios que Él te quiere. Y el pueblo de Dios hizo 40 años más. Yo me imagino que los israelitas como que iban, gloria a Dios, aleluya, todo, vamos avanzando, no, estás caminando de mismo, mi hijo. 40 años de avanza, Dios, todo así, y de repente, oh, avanzamos, y no, estaban pasando por donde habían pasado 40 veces ya. Habían dado vuelta por 40 años en ese mismo lugar. Y ellos sentían que iban así como avanzando, y yo una vez estaba, tengo una de esas cosas, caminadoras en casa, y un día estaba yo así, sudando, hasta así todo, y de repente me dijo el Señor, muchas veces ustedes están así, en serio. O sea, qué feo, man. Que estés como que, ves el decir, 40 millas. Y no has salido lo mismo. Y lo peor es que estás sudas. Y bajas y dices, ¿cuánto caminaste? Para meter una milla más. Y de repente tú vienes al mismo lugar, al mismo lugar, y llegas a donde mismo y otra vez. Y ahora dos millones más. Y el Señor te dice, ya te engaño, pecadora. Estás dando vueltas de mismo. Nunca has hecho un cambio en tu casa, nunca has hecho un cambio en tu vida, nunca has hecho un cambio en la ciudad, nunca has provocado un cambio ni siquiera en tu propia vida. Ya te engañó. ¿Por qué? Porque lo peor de todo es que tú crees que estás impactando en las naciones. Ese es pecado, ¿verdad? Y de esos pecados, Satanás está haciendo con ese nombre. Y así con los demonios, y por lo menos me voy a reír ahorita, porque después voy a estar millones de años lamentándome, pero por lo menos hoy, esto cristiano me va a reír. Y entonces, como que yo me imagino a los demonios, Satanás, y me ¿dónde va? ¿Dónde mismo? ¿Y dónde fue? ¿De dónde mismo? ¿Y cómo sigue? ¿Dónde mismo? ¿Y cómo está? ¿Igual? ¿Y cómo se siente? Que está avanzando. Yo un día, hermano, me abrió el entendimiento de Dios. Estaba en la casa, usted sabe que estuve en la prisión, ¿verdad? Algunos de ustedes. Fui traficante por mucho tiempo. Lo que si quieren conocer mi vida, pues vean la película Los Traficantes, con Esteban Mendoza, es mi película. Y bueno, traje, pero es una película que ha estado haciendo cosas grandes, ¿verdad? Dios a través de ella. Pero un día, hermano, yo estaba en la cárcel. En ese tiempo yo tenía 33 años de sentencia.
y llevaba yo 2 años de sentencia. Me faltaban 31 años. Y yo estaba trabajando con los niños en las carpas, estaba trabajando y así, y caminaba por acá. Y había un espacio, hermano, así de dos carracas, decían allá, como cuartitos de lona. Y estaba un drogadito así, con un acto, con su camisa, se la quitó. Y estaba el drogadito así, así. Y yo, borracho, así, ¿verdad? Yo lo sabía porque aquí era una malla. Y yo estaba bien pegadito a él mirándolo. Y le dije a mis muchachos, venga, ¿dónde creen que piensa él que está? Él piensa que está, no sé, montado en, no sé, algo así, o Las Vegas, o no sé, algo. Él piensa que está en el otro mundo, así. Y se miraba, se impulsaba el tipo, y estaba en un cuadrito así. Y le dije a mis muchachos, ¿saben? Nunca sean cristianos así, que parecen drogadictos, dando vueltas en el mismo, pero pensando que está en otro mundo. El drogadicto piensa que anda lejísimos, se siente soñado, impresionante. Y yo le dije a mis muchachos, le digo, ¿saben? Nunca vaya a ser drogadicto este cristiano así. Porque eso es la peor mentira de Satanás, que no te deje salir de donde mismo, que no pase de donde mismo, y todavía tú creas que estás pesado como sea en casa. Ese es un pecado. Esos son los pecados grandes. Entonces este hombre, aunque toda su generación era sacerdote, aunque ellos toda su vida eran sacerdote, y aunque eran irreprensibles y justos en todas las ordenanzas de Dios, no lograban lo que más deseaban, porque no cambió, ¿no? Conforme a la costumbre de sacerdote. Entonces ese día le tocó, dice, en suerte ofrecer el incienso. O sea, no era algo que lo había buscado, sino algo que lo recibió, como que hicieran, de repente le dicen, oye, hoy te toca hacer algo diferente de tu sacerdocio que has hecho por tanto tiempo. Hoy te toca, fíjese bien, hacer algo diferente, entrar a un lugar diferente, para poder pararte en un lugar donde vas a recibir algo diferente. Entonces este hombre, imagínense este hombre viejito, vamos a suponer que este fuera los atrios. Entonces el viejito, me imagino todo el tiempo, toda su vida hasta aquí, llegaba hasta aquí nomás, y para atrás y todo así todo. Y de repente le dicen, ¿sabes? Hoy vas a dar un paso más. Vas a hacer algo diferente de lo que siempre has hecho. Vas a bajarte de tu cuadro. Vas a caminar diferente. Y entonces el viejito, imagínense el viejito, entra así, así como mirando. Esto yo nunca había visto. Porque estaba entrando al altar. Donde nunca había entrado. Quizás son antepasados alguno. Pero él nunca había entrado. Entonces imagínate la mentalidad, así como cuando tú entras a un lugar, como cuando entré a Hollywood, que se hizo la primera de mi película. Yo nunca había ido ni al cine, hermano. Yo decía, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es eso? Es tanto foco, tanta cámara. Y me decía, hermano, pues es para que ahí lo están esperando a usted. A mí, digo, sí. Digo, ¿qué es eso? Yo iba a caminar así como hilito, así con el traje del cuerpo. Pues, ¿qué quiere? Ponemos que ahora diga, ya me conozco, nunca me he ido. Entonces imagínense a Zacarías, así como entrando así, pisando donde no había pisado, haciendo lo que no había hecho, viendo lo que no había visto. Entonces, al momento que él hace cosas diferentes, al momento que él entra a lugares diferentes, al momento que él sube servicio de excelencia, o póngale excelencia que ha realizado toda su vida, al momento que él eleva su servicio, a otro nivel, mire lo que le aconteció. Entra por ahí y toda la multitud oraba, y dice la Biblia en el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y el verso 11, ¿qué pasó? Y se le apareció, ¿qué? Un ángel. ¿Cuánto en su cochina había visto un ángel? Si nunca había entrado al altar, si nunca había ofrecido su nivel, su servicio a otro nivel, pues cuando le hecho, el ángel había estado sentado así como diciendo, pues yo aquí he estado siempre, más que tú como nunca habías entrado. Pues yo aquí he estado siempre. Yo soy el que guardo el altar aquí.
Pero ¿por qué no te he visto antes? Porque nunca habías entrado antes. Nunca habías entrado antes. Pero ¿por qué nunca habías entrado? Porque nunca habías elevado tu servicio a otro nivel. Si eres un predicador, eleva tu predicación a otro nivel. Si eres un jornalero, eleva tu jornada a otro nivel. Si eres un cantante, elévate a otro nivel. No importa cuál sea tu nivel, elévate a otro nivel. Y no esperes que en suerte te toque elevarla. Elévate. Cada uno de los congregantes, vénganse preparados para predicar. Vénganse preparados para predicar. Yo le decía a mi pastor, pastor, ¿predico? Decía, no, ya tengo predicador. ¿Dirijo? No, ya está. ¿Recojo la ofrenda? ¿Una acción de gracia? Me decía, ¿que ya está hecho el programa? Me dice el pastor. Ok, si falta uno, no está, ¿no? Y ya me decía, ok, me decía. Y me ponía a hablar, que falta uno, que falta uno. Y le tiraba el grano, que el primo no me engañó. Y muchas veces me contestó. Gloria a Dios. Y me decía el pastor, yo miraba al pastor, hacía los ojos, mi doctrina, pero así lo tenía, mira, así mirando. Y cuando miraba que el pastor hacía así como para mirar si había venido el predicador. O sea, rápido, ya no se había podido ganarme. Y decía, o sea, como que el pastor decía, ok, metiche, ok, métete. Y subía, hermano, así. Y así ha sido de metiche toda mi vida. Toda mi vida. He aprendido a subir un poco más. Así fui cuando fui traficante, cuando fui drogadicto, cuando fui ratero, cuando fui imperio, cuando fui todo. Siempre me gustó subir un lugar más. Tenía una mujer y me gustaba subir un nivel más. Sí, otra mujer. Me casé cinco meses con mi voz. Y decía, a ver qué hacen de cualquier tipo de voz. No tenía miedo a volverlo a hacer. Ahora el cristianismo no tengo miedo a volver a hacer o hacer algo más. Tuve 11 hijos, por eso tengo 6 nietos. Hermanos, cuando yo estaba en la cárcel, empecé a trabajar y a meterme en áreas donde otros no se metían. Por supuesto que Dios empezó a hacer cosas que con otros no hacían. Se le aparece el ángel, por supuesto, estaba acostumbrado a ver ángeles, dice la Biblia, el verso 12, ¿qué pasó? Lo que le pasa a cualquier persona que no está acostumbrada a algo semejante. ¿Qué pasó? Dice la Biblia. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Porque muchas veces, más cuando tú no quieres elevar tu nivel, todo te da miedo. No, es que no puedo. Y es que, así, imagínese a Pedro así: baja, baja de la red. Y le va a decir: no, señor, pues si arriba está difícil, me imagino abajo. Ándale, ven, bájate. Y así, imagínense aquel así como que, santo es el Señor, y de repente se baja, hermano. Un paso de fe, hermano, le dio un tremendo chapuzón al que sacó la perla. O sea, un gran paso de fe le trajo como consecuencia un tremendo trago de agua salada. Y claro que cuando se ahogó así, Señor, sálvame, Dios mío. Pero se aventó. Entonces el Señor lo haga, así como diciendo, hombre de boca. Entonces yo quiero que eso, ¿no?, se ponga una mentalidad. Mire la noticia. Mire la noticia del verso 13. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas. Y yo quiero decirte, este es el mensaje que te traigo a ti, mi iglesia. Dios es bueno. Y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Aunque nosotros no seamos irreprensibles y justos en todas las ordenanzas de Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. En el siguiente, ahí mismo más adelante lo declara. Un indígena, hermano, un indígena, ¿qué nombre? ¿Qué sacerdote? ¿Qué nada? Un indígena. Que ni oraba ni estaba pensando eso. Sí, se le aparece el ángel, el Espíritu Santo de Dios se le aparece el ángel. Le dice María, va a sacar el Espíritu Santo. Ella no era sacerdote, no era esto, no era lo otro, no era predicador. Su nombre no significaba muchas cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios, lo que el mensaje te traigo es que aun cuando te hayas equivocado, no hayas cuidado tu templo, no hayas elevado tu servicio, aun cuando te has equivocado muchas veces y te das cuenta que como madre, como padre, como esposa, como trabajador, como ciudadano, alguna área has fallado, Dios es bueno. Y esta palabra te trae el Señor para ti. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz. Llamar a su nombre Juan.
¿cuál significa gracia? No va a ser borracho. Dice el verso 15, va a ser un gran hombre, no va a ser borracho y será lleno del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que eso que quizás ya das por perdido, eso que quizás tú dices, no, pues he servido toda la vida y soy el predecible, o que quizás tú dices, no, es que para Dios, pues yo le fallé a todo. Eso pudo haber dicho Pedro también. ¿Cómo va a venir Dios a buscarme si Dios me dio una credencial de evangelista y yo la cambié por una credencial de pescador? Me dijo que iba a ser pescador de hombre y yo a fuerza me vine a pescar pescadores. Otra vez vine a ser pescador. Ya se acabó. ¿Cómo crees si yo mira la mochila de conocimiento del Simón de Pedro? ¿Pero por qué no tienes confianza en Dios? ¿Cómo va a tener confianza? Mira, la mochila oreja en el día que el Señor le era su graduación, ahí la mochila oreja uno. El día que yo más lo tenía que apoyar, lo abandoné. El día que más tenía que bendecirlo, lo maldije. El día que más tenía que estar con él, me fui de su lado. Y aparte no le dirigí la congregación, me la traje toda. Se llevó a todos los discípulos. ¿Qué va a venir Dios por mí? ¿Pero qué pasó, hermano? ¿Dios es bueno? El Espíritu Santo de Dios caminó sobre las aguas y le dijo, hijitos, tenéis algo que ver. Tiene la vida de derecha y van allá. Y quiero saber si nada, si nada más que estos. Porque si es así, yo quiero comisionarlos a que vayan por los corderos y por las ovejas. Hermanos, Dios dice que todo lo que quizás ya ni siquiera estás orando por ello, es un cumplimiento para Dios y para ti. ¿Amén? ¿Qué dice el Señor, hermano? Dice el Señor que todo de lo que incluso tú te has olvidado, Dios se acuerda hoy y te va a conceder. Si regresamos al capítulo 6 de Mateo, menciona tres cosas. Pongan atención, quizás nunca he puesto atención en eso. Menciona tres cosas: bebida, comida y vestido, ¿verdad? Fíjense bien. Bebida, comida y vestido. Lo que te hace sentirte bien, lo que te hace mirarte bien y lo que te hace estar bien. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos, un momentito cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momentito. Es posible que haya algo que te está haciendo sentir mal. Mirarte mal o sentirlo estar mal. Eso puede ser la pérdida de un hijo que no quiere nada con Cristo. Hace rato me habló una persona y me dijo, ¿sabe qué pasó? Mi hijo era el líder de la alabanza, era un gran ejemplo. Y hoy es un drogadicto que no quiere nada con Dios. Y eso me hace sentir mal, pastor, y me hace ver mal, porque yo soy la líder de las damas. Me hace ver mal, me hace sentirme mal, y me siento mal, pastor, porque yo no sé qué hacer, digo, yo no sé qué hacer, pastor. Esto es nuevo para mí, yo no conozco ni la droga. Ayúdeme, pastor, le digo. Digo, yo soy, ese es mi trabajo, ayudar a las personas con problemas de adicciones. Digo, no se preocupe, hermano, yo voy a ir para allá, yo voy a hablar mañana con él. Es posible que hoy te esté haciendo algo, algo te está haciendo sentir mal, algo te está haciendo ver mal, algo te está haciendo estar mal. Y quizás tú ya no oras por eso. Tú eres hecho por perdido. Y Dios viene a recordarte, hijo, yo nunca olvido. Porque tú no solamente eres inolvidable, eres mi mente misma. Porque yo te he amado y tu amor eterno te ha amado. Y por eso te he perdonado mucho de cosas. No te pongas a pensar lo que has hecho, ni lo que han dicho de ti. Lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos por un momento. Piensa en esa familia, en esa persona que tú quieres que Dios toque. Tú me has visto, me has escuchado ahora. Hace 14 años yo era un drogadicto, un traficante. Hoy, 14 años después, soy un predicador. 14 años después, soy maestro. Soy cristiano. Pero hace 14 años nadie me había hablado por mí. Y quizás yo mismo jamás oré por mí. Restauración, mi salvación. Nunca oré por eso. Pero Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí. Aunque yo me había olvidado de él.
es la gran ventaja de Dios. Que Dios se acuerda de lo que incluso tú te olvidas. Quizás tú puedes pensar, ¿sabes, pastor? Yo ya no tengo ni esperanza de tener lo que quiero. Este matrimonio no va a funcionar. Este hijo mío no va a entender. Esta carrera de mi hijo ya no se va a terminar. Este matrimonio no se va a corregir. Mi salud ya nunca más va a volver a ser. Mis finanzas nunca van a estar estables. Pero hoy dice el Señor: no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Tus oraciones han sido oídas. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Porque la esterilidad llegó a su final. La gracia fue más grande que la esterilidad de Isabel. La gracia de Dios fue más grande, más inmensa que la esterilidad de Isabel. La misericordia de Dios fue más grande que toda la desesperanza de Zacarías. Y vino y lo recompensó y le dijo: va a ser grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Y irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es posible que Dios te ha dado un ministerio, te ha profetizado un ministerio, y tú mismo dices: yo creo que este ministerio nunca lo voy a hacer. Quiero que te pongas sobre tus pies y es, si quieres pasar al frente, yo quisiera hablar por ti. Quiero hablar por tus finanzas, por tu salud, por tu familia. Pero también quiero orar, pongas sobre tus pies. Pero también quiero orar por ese sueño, por esa meta. Por eso que está en tu mente y que tú lo deseas tanto, pero que últimamente ya no has bajado de guardia. Si alguien dice: ¿sabes, pastor? Yo tengo una meta, un sueño que hace mucho tiempo dejó de ser un sueño para mí. Yo tenía una meta que hace mucho tiempo he dejado de pelear por ella. Yo quiero volver a empezar, yo quiero volver a recuperar lo que he perdido. Yo quiero volver. Lo que leía la hermana devocional decía que Dios traía la luz para que nos quiera todo lo que tengamos y no. Y piensa que te ha quitado ya. Quizás la salud y te ha engañado. Pero también el verso que leía la hermana dice que él fue herido, molido y castigado por nuestra sanidad, por nuestra paz, por nuestra salvación. El precio está pagado. Dile a Satanás: no importa, el precio está pagado y esto se va a dar. La sanidad va a ser una realidad en tu vida. Las finanzas van a ser una realidad en tu vida. A mí me decían: pastor, en Tijuana nadie va a prosperar, usted tiene que vivir en Estados Unidos. Yo le dije: el Dios de Estados Unidos y el Dios de Tijuana es el mismo. Yo no voy a buscar las bendiciones de la oposición, tiene que venir a mí, porque esa es una palabra de Dios. A mí me quería engañar a Satanás, decirme: ¿sabe? Vamos a viajar por cualquier parte del mundo, pero no detrás de las bendiciones. Le creí a Dios en Tijuana. Ahí me llegó el proyecto, ahí me llegó la película, ahí me llegó la conexión, ahí me llegó los dones, ahí me llegó todo. Y de ahí salió para el mundo. Si yo hubiera empezado a buscarlo por otro lado, Satanás me hubiera engañado. Me hubiera hecho una martolos, una martirología. Me hubiera ganado para siempre. La martirología también significa atarte para siempre. Porque el pecado te ata, te hace caminar donde mismo. Te hace que no puedas mirar lo que Dios quiere que veas. Porque no quiere que recibas lo que Dios quiere que recibas. Tienes una bendición especial, quieres pasar al frente. Y quiero hablar por ti. Tienes la primera persona que va a pasar al frente. Pasa al frente. Acostúmbrese a acercarse al altar. Hacer un movimiento. Vaya más allá como Zacarías. Un poquito más. Quizás siempre se ha quedado sobre su silla. Hoy camine un poquito más. Vaya un poco más allá. Y yo quiero orar por esas finanzas, por esa salud, por esa familia. Quiero orar por la persona que necesita salvación en tu familia. Por la persona que está caída y que necesita restauración. Por esa persona que está activa y que tú quieres que Dios lo fortalezca para que nunca se vaya a volver atrás. Dios ofrece salvación, restauración y fortaleza. Dios ofrece.
una estabilidad familiar, una estabilidad financiera, una estabilidad en tu salud. Dios ofrece levantar tu alma, fortalecer tu espíritu y sanar tu cuerpo. Lo demostró la mujer del flujo, con el demonio de Gadareno y con Jairo, la mamá de la niña. Dios levanta tu alma cuando está caída. Dios fortalece y restaura tu espíritu. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que no puedes más, ese momento que piensa Dios, cuando tus fuerzas terminan, empieza a tomar a Dios.